ella me va a presentar a su amante secreta. ¡Marta, cállate, que está justamente ahí y no lo puedes saber! Claro, la cosa es que ahí está justamente su novia. No lo puedes saber en ningún maldito concepto. Sí, y hoy te voy a presentar a mi amante a escondidas de Abril. O se entere, te va a matar. Tranquilo, que ya soy el rey de las piritas. ¿What? ¡Ahora se va a liar! ¡Abril, eres la mejor! ¡Para, quítate, madre mía! ¡Pero tú eres tonto! ¡No te crees que soy más lista! ¡Eres Abril! ¡Apaga, tío! ¿Tú te crees que soy tonta? No, ahora en serio, ¿te crees que soy tonta, que no sé todo? No, que no me toques, eres súper guapa. ¡Que me sueltes! ¡Que no! ¡Que pares, no! ¿Tú te crees que soy tonta y que no sé nada? ¿Tú te crees eso? ¡Abril, que tú eres la más guapa! ¡Abril! ¡Cállate, joder! ¡No, hermano! ¡Creo que te ha descubierto! ¡Creo que te ha descubierto! Arta, vámonos corriendo porque como lo descubran, ¡corre! ¡Mira! ¡Tú quédate aquí, niño! Hoy, Unai y Abril lo dejan, porque es que esto es una locura. Me va a presentar a su bandita amante. ¡Vale, Abril! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? ¡Vale, cálmate! ¡Ya está! ¿Pero qué te pasa, Abril? Tú lo sabes perfectamente, Alta, tío. ¿Yo qué voy a saber? ¿Tú pensáis que aquí en la máximo yo soy la tonta, la que no sabe nada, la que no se entera de nada? Pues no, tío, yo me entero de todo y no me hace gracia. A ver, cálmate, Abril. ¿Qué te pasa, una maldita vez? ¿Qué está pasando aquí? Ahora lo que me faltaba, tú también sabes cosas, tío. Vale, dímelo. Cálmate. ¿Qué está pasando aquí, Yo qué sé, a mí déjame en paz. Vamos a cerrar la puerta, va. Venid los dos aquí. ¡Verdad! ¿Qué está pasando, con Unai, que está súper raro? Yo no sé nada. Yo tampoco. Tú sabes algo y tú también. ¿Pero por qué estás suponiendo que yo sé cosas que yo no tengo ni idea? Hombre, porque tú eres el hermano de Unai, a lo mejor. Yo 100% no sé cosas. Yo tampoco, te lo juro. ¡Va, que me lo... ¡Vale! ¡Cálmate! ¡Que no sé nada! ¡Sí que sabes, Guille! ¡Te juro que yo no sé nada! ¡Te juro que yo tampoco sé absolutamente nada! Vale, pues ¿sabéis qué? Como no sabéis nada, va. Vale. ¡Vamos! ¡Estás loca! ¡Adiós! ¡Chao! Vale, pues ¿sabéis qué? Voy a escribir por WhatsApp a Unai. A ver si le puedo sacar un poco de información, la verdad, porque esto no me parece normal. ¡Buah, Máximo Squad! ¡Se está liando parda! ¡Arta y Abril se han ido para arriba! Y es que seguro que la habitación se está liando parda, pero parda. Ahora me voy a ir para arriba. ¡Guau, la estoy viendo! ¡Qué guapa que es! ¡Está asomando por ahí! ¡Qué guapa que es! ¡Madre mía! Ahora os la voy a presentar y es que vais a flipar. Seguro que a algunos de vosotros os va a sonar. ¡Es que vais a flipar! ¡Vamos para arriba! ¡Va! ¡Daniela! ¡Daniela! ¿Cuántas ganas tenía de verte? También. Oye, ¿por qué tienes la máscara esta? Porque no quiero que me la tapada, pero luego al final del vídeo ya la enseñaré. Literalmente, Máximo Squad, es que vais a flipar con quién es mi amante. Seguro que alguno de vosotros os suena. Pues quiero que les sonaré, 100% me han visto ya. Es que Máximo Squad, mirad qué guapa que es. Como viste, es mucho, mucho mejor que Abril. Es que yo soy mil veces mejor que Abril, ella es muy fea. ¿Algo más? Sí, pues que tienes que dejarle ya pasar de ser tu amante a tu novia. Bueno, tranquila. Ahora vamos a presentarte a toda la casa, a todos los integrantes, así que vamos a entrar. No, como Abril le escriba a Unai, 100% la hemos cagado, tío. Güey, es que encima además se acaba de ir Unai. ¿Cómo que se acaba de ir Unai? Que se acaba de ir, ¿no lo has visto? ¿Cómo? Que se ha ido. ¡No me lo puedo llegar a creer, Máximo! ¡Dios, qué maldita niña, tío! ¡Es que me la ha liado, maldito cerdo! Pero sí, es que se va a enterar. Me la ha liado, no me lo puedo llegar a creer, tío. Me iba a ir con él. ¡Pero me ha liado el maldito cerdo! Vale, le voy a escribir a este maldito cerdo porque de verdad es que no entiendo nada. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me tiene que hacer esto a mí? ¿Dónde estás? Tío, es que de verdad no entiendo nada, tío. Tío, Arta, que de hecho Abril le acaba de escribir a Unai. Para Máximo Squad, si Unai me la ha liado, yo se la voy a liar el triple. Vale, Máximo Squad, es el momento de responder a esta auténtica locura. Abril está ultra mega super celosa. ¿Dónde estás? ¡Hola, guapa mía! Vale, vamos a en plan rollo, como si no hubiera... Sí, como si no hubiera pasado nada. Y vamos a ponerle muchísimos corazones. ¡Ay! Un trucazo que funciona. ¿Este se cree que yo soy tonta o algo? ¡Tranquila! ¡Bebé! ¡Te quiero mucho! ¡Ahí está, te quiero mucho! ¡Y corazones! ¡Vale, corazones! ¡Muchos corazones! ¡Te quiero mucho! ¡Sí, va! ¡Se está enfadando! ¡Ahora sí que sí! ¿Te estás enfadando conmigo, bebé? Y muchos corazones. ¡Buah, creo que te está insultando! ¡Fuah! ¿Pero este es tonto? ¿Este es tonto de verdad? O sea, ¿por qué? ¡Ella lo sabe por qué!
que, de verdad, qué rabia me está dando, de verdad. Aquí la cosa es que Unai quede como si le gustase demasiado a Abril, ¿sabéis? Le voy a poner tú sabrás, porque de verdad, es que lo tiene que saber él. ¿Qué ha puesto? Ha puesto la típica de tú sabrás. ¡Me cago en la maldita leche! Solo he quedado con una chica. ¿Vas a decir que quedo con una chica? Fuera de casa, hay que decirle la verdad. 100% hay que decirle la verdad. Pero es solo una amiga. Yo te quiero muchísimo, pero tienes que entender que yo también tengo muchas amigas. Vale, le pones muchas. ¿Le vas a enviar eso? ¿En serio? Sí, le voy a enviar eso, directo y conciso. Se va a picar un montón. Me da igual, Guille. Mira, me está agobiando mucho. O sea, me manda corazoncitos de buenas y de todo y me dice que está con una chica fuera de casa. O sea, que yo no soy celosa, pero a ver, tampoco que tenga que tener ahí un montón de amigas y que siempre se vaya con ellas. Escribiendo. ¿Qué dice? ¿Y eso te parece normal? Solo son amigas. Efectivamente. Voy a poner lo siguiente para calmar los asuntos. Solo son amigas, bebé. Tú eres la mejor por y para siempre. De verdad que no hay mejor chica que tú. Eres la mejor. Confía en mí. 100%, hermano. Esto tiene que funcionar. Este es el mítico texto que 100% a las chicas les cuela. Todo bien, perfecto. ¿Estás seguro que funciona? 100%. Es que, a ver, yo confío en él, pero no sé. A ver, yo creo que... ¿Qué me dice que te quiero esas cosas? Porque me parece que lo que está diciendo es verdad. Porque claro, si está diciendo Abril es que eres muy guapa, confía en mí y esas cosas, yo creo que pues no va a estar diciendo esas cosas de mentira. Además, soy su novia y pues... ¡Buena respuesta, Guillem! ¡Vamos! Yo también te quiero, apuesta Abril. Este es perfecto para liársela a Unai. ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora sí! Se va a cagar cuando vuelva a casa, ¡maldito tardo! Creo que Abril está ultra mega súper contenta, así que vamos para arriba. Ay, es que cómo lo quiere, de verdad. Yo sabía que eso iban a ser tonterías suyas y esas cosas. Estoy súper feliz y súper contenta. Bueno, mira, ya hemos entrado. Unas ganas de que conozcas a Abril y a Arta. Buah, Arta va a flipar, la verdad. Guau, una idea soplón, ¿cómo puedes vivir aquí? Vamos a ver cómo reacciona la primera persona en conocerte. Venga, va. 3, 2, 1. ¿Quién es esa cosa? ¿Qué lleva en la cara? ¡Ella! ¿Quién es? Pues mira, te lo voy a decir. Ella es mi amante. ¿Cómo que tu amante? ¿Qué es un amante? Pues nada, un amante es que yo tengo una novia y tengo dos pies. ¿Cómo que dos? ¿Pero eso? ¿Claro? No, eso, no. Bueno, es que la verdad que... Que estoy flipando, no me... casi me mato de... Pero, ¿cómo que tienes novia y tienes un amante? Sí, ¿qué pasa? Un amante es cuando tienes novia y tienes otra... ¡Claro! Onda. ¡Dos ¿Qué novias! Ligón? ¡Qué ligón! La verdad es que mola tener dos novias, un día con una, otro día con otra. Bueno, yo no quiero meterme más líos porque siempre que hablo o que me meto en algún lado, yo acabo pillando y yo estoy cansado ya de esta casa, ¿eh? ¡Vente ya, pesado! ¡Mira, que creo que vienen Arti y Guille! ¡Corre, corre, esconde! ¡Eh, chaval! ¿Por qué te vas sin mi maldito permiso? ¿A dónde te has ido? Pues me iba a dar una vuelta. ¿A qué? ¿A dar una vuelta? ¿Qué? ¿Encima sin mi permiso? Oye, que no te tengo que contar todos mis detalles de mi vida, pesado, que ya soy mayor. A ver, mayor, pero si eres un maldito enano, ¿qué vas a hacer tú, mayor? Sí. Si eres un maldito enano. ¡Cállate ya, pesado! Escúchame, a mí me cuentas todo. ¿Dónde está esa chica que me dijiste ayer que me ibas a presentar? ¡Tu amante! ¡Qué amante ni qué amante! ¿Y a ti qué te pasa la voz? Pues bueno, es lo que tiene irse con Andita de fiesta. ¿De fiesta ayer? Cada fin de semana. Madre mía del amor. ¿Yo he escuchado algo por ahí? ¡No! ¿Cómo? ¡Que no! ¡No habrá nadie ahí, no! ¡No habrá nadie ahí, no! ¡Está Max! ¡Ah, está Max! Es el calvo que está arreglando unas cosas. Sí. ¿Calvo? ¿Estás arreglando unas cositas o qué? Solo que está durmiendo y no te va a escuchar. Él es sonámbulo y está haciendo así. ¡Sonámbulo! ¡Encima no es por la noche! ¡Hola! ¡Hay alguien por ahí! Bueno, Nai, que sepas que ya descubriremos todo lo que estás escondiendo. ¡Maldito cerdo! ¡Vámonos, salta! ¡Vámonos! Máximo Squad, casi nos pillan, la verdad. ¡Nos pillan! Ya ves, guau, menos mal. ¡Uf! Bueno, ¿y qué? ¿Cómo te han caído? Más o menos por la voz. El arte es un poco pesado, ¿eh? Bueno... No me ha caído muy bien. No. No. Bueno, es que Arta es así. La que sí que va a flipar es Abril. ¡Que no me hables de Abril, pesado! Vale, cálmate, madre mía. Sí, mira, ahí está Franela. Vamos a ver cómo reacciona, ¿vale? Vale, creo que Abril ya está tranquila y más contenta. Bueno, pues vamos a entrar dentro. Chicos, pasad, venid. ¡Hombre, Abril! ¿Estás ya más contenta? Sí, pero lo siento mucho, es que, bueno, pues estaba un poco... revolucionada y pues pensaba que tú me estabas mintiendo, pero perdón. No te preocupes, es normal y todas esas cosas, ¿sabes? Nosotros al final es lo que te digo, nosotros siempre te decimos la verdad, ¿sabes? Sí, es que estoy súper feliz.
Lady porque yo pensaba que no, que Unai pues ya no me iba a querer tanto, no sé, pero bueno, pues ahora estoy súper feliz. ¿Ves cómo te decíamos que nosotros no sabíamos nada? Te decíamos la verdad. Lo siento, chicos. Bueno, no te preocupes, va, dame un abrazo. Ahí, ahí, abrazo colectivo. Abrazo, abrazo colectivo, no ha pasado aquí absolutamente nada. Oye, Arta, me enteré que el otro día tú y Natalia hicisteis una foto súper chula de Halloween, o sea, esta de aquí, creo. Efectivamente, estuvo guapísima, guapísima, guapísima. Y muchos de vosotros, sobre todo las chicas, me preguntasteis un montonazo de veces que cómo hicimos esta foto, cómo nos hicimos el maquillaje y todas esas cosas. Vais a literalmente a flipar. Sé que llegamos un poco tarde a lo de Halloween, pero bueno, mejor tarde que nunca. Somos cracks, sí, somos lo más. Somos los amos, sí, Maxim. Otra vez, Ari, ¿qué? ¡Para! Franela, ¿qué crees? ¿Que es Ari o quién? Ari, no, pero Ari no puede ser. Sí, Abril, para, si Ari está con Cersei. ¿Abril o qué? Abril. ¿Qué puede ser? No, lo quites, ¿qué puede Joder, ser? Joder, ¿qué quieres? Unai, ¿qué quieres? No. Tío, déjame tranquilo. Adivina quién puede ser. ¡Natalia! No, bueno, sí, no sé quién puede ser. Puede ser también un chico o chica, quién sabe. ¿Y quién va a ser? ¿Quién va a ser, Unai? Explícamelo, ¿quién va a ser? A ver, Ari, imposible porque está en casa de Cersei. ¿Abril o Natalia? Pues bueno, descúbrelo tú mismo. Bueno, pues Abril, ¿qué? ¿Pero quién es esta chica? ¡No grites, tío! ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién me va a escuchar, Unai? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¡Abril, Arta! ¡Cállate! ¡Cállate, que no grites! A ver, Unai, por primero de todo, ¿por qué lleva una máscara? Pues mira, que te lo diga ella. Soy su amante secreta. ¿Qué? ¿Cómo que? ¡No grites! ¿Cómo que? Y mirad cómo hemos quedado tanto yo como Natalia después de más o menos una hora y media. ¡Qué locura! Mirad, chicos, tengo estas pedazos de cicatrices y me han hecho otra por aquí. La verdad es que me veo, dentro de lo que cabe del monstruo, me veo muy, muy guapa. La verdad es que me veo súper bien. Y claro, la cosa es que yo tengo que estar con los ojos cerrados porque realmente mis ojos están encima de mis ojos. En plan, no entiendo nada, pero... Claro, y habla así porque tiene la boca cosida. Maximum Squad. Y mira, yo de momento no me han cosido la boca. Pero por aquí, sí. ¡Que no grites! O sea, ¿y Abril? Bueno, Abril y ella son dos. ¡Que no habléis más de Abril, que es muy pesada y muy fea! ¿Cómo? Pero... Ah, o sea, que encima se llevan... Ya está, eso, esto ya es lo último. O sea, te haces un amante y encima le cae mal tu novia. Sí. Madre mía, una, yo creo que esto, de verdad, tendrías que mirarlo, bro, porque no puede ser. ¿Tú eres consciente de que cuando Arta y Abril lo vean, en plan, te van a matar, literalmente, en plan, te van a hacer... Y te vas a ir para afuera? No sé, eso será al final del vídeo. Vais a flipar con quién soy. Bueno, yo me voy, que después no quiero que Arta me eche la bronca a mí, que siempre me llevo yo todos los fregados, hombre. ¡Buah! Está guapísima, la reacción. Bueno, ¿cómo te ha caído? Franela me ha caído mejor. ¿Te ha caído bien? A ver, es que Franela es así, más o menos así, aunque es muy pesado. Bueno, me ha caído mucho mejor que Arta, porque Arta la verdad es que es un poco pesado. Ven, que creo que está viniendo Ari por aquí. Ven, corre, escóndete. Es que ¿qué hago aquí en la Máximo si yo me he ido a vivir con Cersei? Bueno, básicamente vengo a buscar mis cosas. Aunque Arta me fastidia mucho, pero es que tengo que coger mis cosas. Así que habrá que entrar, ¿no? Pero así evito ver la cara de Arta mucho mejor. Mira, vente, que ahí está Ari. No será tu noviecita tuya. Que no. ¿Seguro? Que sí, tú tranquila. Qué ganas tengo de ver a Ari. Como salgas y te dé un beso, un abrazo o algo, es que la voy a matar. Que no, si ella se ha ido a vivir con su novio. ¿Pero cómo se va a ir con su novio si tiene 11 años? Que no, que es verdad, no sé, se han ido a vivir solos. ¿Pero que tendría que vivir con sus padres o aquí? Se lo preguntas ahora, si quieres, ya verás. Como me estoy sintiendo, me voy a cabrear contigo. Que no, ya verás. ¡Ari! ¡Hola, hola! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay,
pasa? ¿Qué pasa? A mí que me da pánico la gente con máscara. No, 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 te digo quién es, ¿vale? Vale, y te calmas. Me lo quito de la mano. Ella es mi amante secreta. ¿Cómo que tu amante secreta? Pero tú, ¿y tú, Abril, qué? Tu novia no pasa con una chica. Abril, ya, novia. No hablemos del tema, no hablemos del tema. Ah, Abril ya fuera, ¿no? Sí. Ah, ¿qué te pasa ahora? ¿No te bastaba con tener una novia? Que ahora tienes que tener otra. Bueno, pues tan chulo que te haces de que tienes tanta gente detrás, pues se lo voy a hacer. No, Ari. A ver, a mí no me acerques a esta Ari, moda. Ari, que no. Ari, ay, ni se te ocurre. Ponte tú en el medio. Vale, vale, no, pero no se lo digas. ¿Por qué no? Ari, ¿por qué no? Porque se liaría máximo en casa. Qué pena que a lo mejor sí que se Ari, lo diga. Ari, qué Ari. Qué pena que seguramente Ari se lo diga a Arta. Ari, Arta. Arta ya lo sabe. Pues quítate la máscara. No, ella no se va a quitar. Quítate la máscara. Que no se va a quitar. ¡Quítate la máscara! La máscara se la quitará al final del vídeo. Bueno, vale, pues... Venga, vete ya, Ari. Yo me voy a coger mis cosas y me piro de aquí. Sada, tío. Bueno, ¿qué te ha parecido Ari? Es un poco rara, porque ¿cómo no da miedo gente con máscaras? Bueno, es que la Ari es así. Yo cuando la conocí también me cayó fatal, me empezaba a insultar. Bueno, es que es así la Ari. ¿Y ahora te cae bien? Ahora, bueno, es que como se ha ido con su novio, pues ya no molesta. Que se vaya ya, porque yo ya estoy un poco harto de ella y no la conozco casi. Ya, bueno, ha ido a coger sus cosas y ya se va otra vez a la casa de su novio, no sé. Mira, ahí está. Madre mía, qué fuerte está. En los vídeos parece mucho menos fuerte. Bueno, es que está muy fuerte el vídeo. Bueno, vamos a despertarla así con cojina. ¿Por qué me pegas? ¿Ya está? ¡Está! Bueno, ella... bueno, te lo voy a decir. Es mi amante secreta. ¿Ah, es ella? Sí, pero no grites. ¿Por qué lleva una máscara? ¡Ven aquí! ¿Por qué lleva una maldita máscara? ¡Quítate esto! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no quiere que le veáis la cara. Ah, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque la enseñaré al final del vídeo. ¿Y si chillo se entera Arta? ¡Cállate! Pero yo quiero verla sin la máscara. Al final del vídeo. No, quítate la maldita máscara. No. ¡Quítate la máscara! Pero no. ¿Tú sabes que se han fue un montón de Abril si la ve? Da igual, Abril ya no. Ah, vale, pues nada, la voy a llamar y así que venga y la vea. ¡No! Yo soy mucho mejor que Abril y yo me merezco una de Abril, ¿no? ¿Ves? Bueno, ojo que ha venido chulita. Pero tú sabes que Arta se va a cambiar un montón y yo, vamos, te va a reventar la cabeza. Da igual. Bueno, vamos a ver a Arta, que tengo muchas ganas de conocerlo. Y al final del día me quitaré la máscara y así me podéis ver todos la cara. Pues nada, pues ir corriendo a ver a Arta, porque yo esto no me lo quiero perder, así que corre. Ay, pero tú no digas nada, ¡tira! ¡Tira! ¿Qué haces, tío? Está malditamente loco. Vale, Arta está aquí dentro, así que estáis preparados para entrar. Mejor que nunca. Sí, no, vamos. Pues vamos dentro. Vale, sí, entonces, cuadramos las fechas para el... ¿Quién? ¿Quién quieres, Unai? Bueno... Ahora te llamo. ¿Qué cosa quieres, pesado? Una cosita que te venía a presentar, una cosa muy especial. A ver, ¿qué cosa especial? Espero que al menos me regales un iPhone 25 ya. Pues mira, el iPhone 25 no salió, ¿vale? Así que no puedo hacer eso. ¿Y a quién me vas a presentar? Yo creo que no te va a gustar nada, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, que hable a persona que está aquí. Hola, Arta. Vale. Espérate, es que es una voz muy familiar. ¿Quién es? A ver, familiar, creo que no es muy familiar, ¿eh? Ya, bueno, si tú lo dices... ¿Es un chico o una chica? Una chica. ¡Es una chica! ¿Y qué hace aquí una chica? ¿La conozco? No te quites, ¿La conoce Unai? Sí. ¿La conoce Unai? ¿Y yo no la conozco? No. No. Es que me suena muchísimo la voz, a ver, habla. Hola, Arta. Pues que me suena muchísimo esa voz. ¡Cago en la maldita leche! ¡Es que sé quién es 100%! Pues mira, lo vas a ver tú mismo. Pues si quieres verme la cara, aquí estoy. ¿Quién es esta chica? Ella es mi amante secreta. ¿Cómo que es tu amante secreta? Sí. Unai, pero tú eres consciente de que ahora... ¡Déjate! ¿Y Abril qué? ¿Abril sabe de su existencia? No, ahora vamos a ver su relación, pero para tener una novia tengo dos pies. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Daniela, la amante de Unai? Sí, y que sepas que yo soy mucho mejor que Abril y me voy a quedar aquí a vivir. ¿Cómo que a vivir? Sí, a vivir, te guste o no.
¿Cómo? ¿Cómo? ¡Esto es un maldito cachondeo ya! Se van a quedar a dormir aquí juntos. ¡Están David en casa! ¡Mañana se va a liar!